Hola, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión, debate y análisis que se transmite por Telemedellín. Hoy con un tema que nos compete a todos los ciudadanos y se trata de la extorsión, que es sin duda un dolor de cabeza para las autoridades. Y por eso en Medellín y el área metropolitana se avanza con campañas de sensibilización y otras estrategias para que los ciudadanos denuncien y no paguen. ¿Cómo hacer para denunciar sin sentir temor? Pues ya les vamos a contar, pero antes saludamos a nuestros invitados esta noche. Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín. Secretario, buenas noches y bienvenido a Punto de Giro. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. También la teniente Marcela Cubides del Grupo de Prevención del GAULA Medellín. Teniente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Concejal Manuel Alejandro Moreno. Concejal de Medellín, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos los compañeros del panel y de este debate, a los ciudadanos de Medellín, muchísimas gracias por la invitación. Y Efraín Galeano, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de TU, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muy agradecido con ustedes por esta invitación, vamos aquí a charlar sobre el tema que nos ocupa. ¿Conocen ustedes algún caso de extorsión en su comuna y cómo pueden contribuir los ciudadanos a combatir la extorsión? Pues pueden responder y opinar a través de @telemedellin @punto de giro tm. Bueno, secretario, empecemos con usted. Hablemos específicamente de la campaña Yo no pago, yo denuncio. ¿En qué consiste y qué se busca con esta campaña? Bueno, la campaña la venimos adelantando desde hace aproximadamente un mes con el GAULA de la policía. Iniciamos primero con el transporte público, porque ha habido un compromiso muy importante por parte de los transportadores, quienes han sido afectados durante hace algún tiempo con el cobro de lo que denominamos las vacunas o extorsiones en menor cuantía. Ellos son conscientes de lo que esto significa y del daño que hace finalmente, porque se empieza con unas cuantías pequeñas, posteriormente van creciendo y lo que estamos dándoles nosotros es unos recursos muy importantes, pequeñas cuantías, repetidas muchas veces se vuelven en grandes cuantías que finalmente les dan mucho oxígeno a los ilegales. Con ellos hemos iniciado esta campaña de yo no pago, yo denuncio. Lo que queremos es que las personas sean conscientes de lo que eso significa, que sean conscientes que hay unas autoridades que los escuchan y más que eso, que hay unas autoridades que están dispuestas a combatir este delito de la mejor manera. Contamos con un excelente grupo en el GAULA, un excelente grupo de investigadores y eso con el apoyo de la Alcaldía de Medellín hace que con seguridad seamos exitosos y que la ciudadanía todos los días va adquiriendo mucha más confianza en las autoridades. Sin duda, uno de los gremios más afectados por la extorsión son los transportadores. Don Efraín, en repetidas ocasiones se han hecho otras campañas, ¿cierto?, también para prevenir pues, que los conductores sean extorsionados. ¿Cómo les ha ido con las campañas? Esto ha sido un proceso. No nos olvidemos que el transporte es un servicio público por excelencia, como tal, está sometido a todas estas situaciones que se presentan y que se escapan de la mano de nosotros, pero hemos encontrado en que la autoridad igualmente cada día va afrontando los retos que se le van presentando y en esa misma proporcionalidad pues se va amainando ese empuje que toman esas situaciones. Por eso en las diferentes conversaciones se van actualizando sobre los diferentes temas y la autoridad en uso de sus facultades y que constitucionalmente igualmente la tienen, han tomado las decisiones que han creído convenientes y como se lo dije, eso va obviamente tomando fuerza y va mermando. ¿Eso quiere decir que la extorsión ha venido disminuyendo para los conductores? No solamente eso, sino que se han tomado diferentes medidas que ayudan a que la paz en estos temas de nuestra actividad llegue paulatinamente. Teniente, ¿cuáles han sido esas estrategias más exitosas contra la extorsión? Bueno, nosotros, la campaña que manejamos nosotros es Yo no pago, yo denuncio, pero nosotros no simplemente hacemos esa campaña para acercarnos a la ciudadanía, para colaborarles a ellos, de que nos den la información que nosotros necesitamos para trabajar. Nosotros hacemos conferencias, campañas, alianzas estratégicas. Con el sector transporte hicimos una alianza estratégica para podernos acercar a ellos y que confíen en nosotros para poderles colaborar, para poder disminuir este delito de la extorsión. ¿Qué hacemos nosotros? En este volantico que nosotros tenemos unas medidas de autoprotección que les damos a todos los transportadores, ya sean de los buses, de los pasajeros que van en los buses o de los conductores de los mismos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Las campañas que hacemos es ir a acercarnos a la comunidad, darles estas medidas de autoprotección, generar confianza para que nos brinden información, porque lo más difícil de este delito es que la gente no nos brinda la información por el miedo, por el temor de que de pronto van a tomar represalias. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, generar confianza ante la ciudadanía, ante estas personas que nos brinden todo este tipo de información. En los buses, a veces hacemos esas campañas, nos subimos a los buses, mientras el ciudadano hace la ruta diaria, nosotros les vamos dando el volantico, les vamos hablando, tenemos el acercamiento con la ciudadanía. Ya cuando la gente nos solicita conferencias, entonces se reúnen de pronto todos los conductores de una ruta y nosotros les hacemos la conferencia ya a detalle a ellos. Entonces eso es lo que manejamos nosotros. Y la alianza estratégica ya es con las empresas para que nosotros lleguemos al acuerdo de que nosotros los acompañamos y ellos nos brindan la información que nosotros necesitamos. Con el sector transporte hemos hecho alianzas estratégicas donde nos han brindado información, a veces por vía de WhatsApp. No importa si la información no se da personalmente, porque entendemos que hay gente que le da mucho temor. En este volante viene una línea de celular que es la que utilizamos para el WhatsApp, para la gente que nos brinda la información. Digámosla, teniente. El número celular, sí. 301-699-3292. Y la línea del GAULA, que es la línea 165, que es a nivel nacional, totalmente gratis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta línea de WhatsApp? La gente a veces no se informa, y el investigador va y verifica esa información, porque a veces hay gente que sí nos brinda información y hay gente que de pronto lo hace por tomar del pelo. Entonces el GAULA trabaja a nivel metropolitano por patrullas. Entonces el sector del norte, el sector del sur, el oriente, el occidente, la Comuna 10, todo ese sector tiene sus patrullas del GAULA. ¿Qué hacemos con esa información? La verificamos. El investigador, que es el que trabaja de lleno en la zona, el que conoce toda la problemática, él se acerca de manera... para corroborar la información. ¿Cuál es la ventaja del GAULA? El GAULA trabaja de civil. Entonces, si alguien se acerca de civil a corroborar la información, va a ser más fácil que yo llegar a ser uniformada. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Diariamente estamos trabajando a nivel metropolitano tratando de motivar a la gente a que denuncie, debido a que este delito es complicado sin la denuncia. Repitamos entonces el número, 301-699-3292. A ese número pueden llamar las personas que estén siendo extorsionadas y pueden poner su denuncia tranquilamente. Pero ¿cómo garantizar, concejal y secretario, cómo garantizarle a la gente, cómo devolverle la confianza a la gente en la institucionalidad? Porque muchas personas, como decía la teniente, prefieren no denunciar porque les da miedo. En realidad les da miedo que ocurra, o sea, que denuncien y que de pronto haya alguna persona infiltrada dentro de las autoridades y que pues les pase algo. Y ese es el mayor temor en el momento de denunciar. Concejal. Bueno, la verdad es que nosotros estamos ante uno de los delitos que tiene una especial connotación, sobre todo porque puede darse de dos maneras, de una manera psicológica y de una manera física. En ambos casos tenemos que el tema de la interferencia de la violencia. Creo que este delito, que además está tipificado en el artículo 244 del Código Penal, donde habla de obligar, de forzar, de coartar a una persona para que de alguna manera haga algo en provecho de sí. Es una de las situaciones que hemos venido analizando en el Concejo de la Ciudad, ha venido siendo analizado en nuestros debates y desde luego junto con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, todas las instituciones que tienen que ver con este tema. Nuestro alcalde lo tiene como uno de los principales delitos que hay que empezar a trabajar por el bien de la ciudad, no solo en el tema de los transportadores, es un delito que tiene que ver y que atenta contra el patrimonio económico de los ciudadanos y también contra la libertad de autodeterminación. Cuando uno es obligado a pagar un dinero o porque lo van a matar, o porque le están cobrando una vacuna, o porque le van a hacer algo a la familia. De alguna manera lo están a uno construyendo, están obligando a que haga algo que uno no tiene voluntad. Y de verdad que este tema ha venido cogiendo carrera porque está de alguna manera financiando, está teniendo una rentabilidad para el tema de las bandas criminales en la ciudad de Medellín, que lamentablemente pues hoy tenemos, doctor Gustavo, y que hemos venido reconociendo desde nuestro alcalde, desde el Consejo y desde usted como secretario, que es uno de los flagelos que más ataca a la ciudad de Medellín, pero que no obstante a eso, hay un gobierno en cabeza de nuestro alcalde que quiere dar confianza a las instituciones, precisamente a la Policía Nacional, al GAULA, a estas instituciones que tienen un conocimiento y que en un momento determinado, cuando se presente, amigo televidente, una situación de estas, ustedes tengan la tranquilidad de poder llamar a estos teléfonos, de poder poner en conocimiento de las autoridades, y ellos con su experiencia, con las políticas y los programas que ellos tienen, pues desde luego nos van a orientar y les van a ayudar para poder afrontar este delito. El alcalde lo ha dicho, la seguridad en Medellín y en los diferentes temas no es un tema de la izquierda ni de la derecha. Es un derecho. Secretario. Bueno, hay muchas formas de hacer notar que este delito ocurre, pero hay que construir confianza, por un lado. Por el otro lado, estamos hablando de extorsiones en cuantías muy pequeñas. Entonces, digamos, en el sector transporte, pasa por cierto sitio una ruta, o sea, le cobran 20.000 pesos cada vez que pasa. Y eso, si fuera a denunciar por cada uno de los 20.000 pesos, digamos que eso no sería pues motivo de investigación. Entonces tenemos dos estrategias. La primera es la denuncia anónima por nuestra aplicación de seguridad en línea. Esa denuncia anónima, les aseguro que no tiene ninguna posibilidad de ser rastreada. Ninguna posibilidad. Hemos tenido inclusive algunos temas interesantes con la Fiscalía, donde nos dicen, pero díganos, ¿de dónde viene esta denuncia? Decimos, imposible, no podemos rastrearla. Eso tiene que dar la seguridad. Pero si cada uno de esos 20.000 pesos, o de esos 5.000 pesos, o 10.000 pesos, denuncia por esta aplicación de seguridad en línea, nosotros tenemos otro programa que se llama el de inteligencia artificial. Entonces, ese programa lo que hace es que identifica por algo común, por ejemplo, una dirección o las características de una persona. Entonces, él agrupa, y cuando agrupa, entonces ya no son 20.000, sino que son 1.000.000 de pesos a la semana, y son 4.000.000 de pesos al mes, y esa cifra va creciendo, y así entonces hay unas investigaciones que son investigaciones en contexto, donde nosotros no estamos persiguiendo con las autoridades a aquella persona que es quien está cobrando los 20.000, los 5.000 pesos, sino cuál es la organización que está detrás de eso. Claro. Y si nosotros trabajamos en base al desmantelamiento de las organizaciones, entonces ahí vamos a tener un trabajo exitoso, como se ha tenido en estos últimos días. Ustedes han visto cómo desde hace más o menos unas 4 semanas se vienen presentando capturas de 10, 15, 20, 30 personas. Son organizaciones, por ejemplo, como La Terraza, organizaciones en la Comuna 13 grandes. A principios del año se presentó en el paro armado la quema de un bus de la línea alimentadora del metro. Ya se capturaron esas personas también, y fue una captura de más o menos unas 15 personas. Entonces, cuando se trabaja, mucho más fácil trabajar cuando hay denuncia, pero cuando no hay denuncia, se trabaja es con estas herramientas que nosotros tenemos, y muchas más, de las que hemos hablado, por ejemplo, con don Efraín y con las personas de transporte, con las que hemos convenido, por ejemplo, con los constructores, hemos también hablado con el comercio, y todas esas medidas han dado a que estas organizaciones, quienes venían por delante de lo que nosotros podíamos estar considerando, hoy estamos alcanzando unos éxitos bastante importantes en este sentido. Y una de esas estrategias precisamente, secretario, es que los conductores no manejen dinero en efectivo, y por eso es que se está haciendo toda la transformación del transporte público en Medellín. Sí, señora, pero mire, eso, aquí cuando hablamos de ilegalidad tenemos que hablar también de todos los delitos que se cometen alrededor. Ajá. Y nos ha ocurrido, y eso va a pasar en el transporte, pero ahí también estamos preparados. Con el sistema integrado, con la integración de todo el sistema, no va a haber efectivo en los buses. Sí. Entonces hemos visto cómo, inicialmente tampoco le cobraron los buses, inicialmente lo que había era unos lavaderos de carros, y esos lavaderos allá llegaban a la terminal y pareciera que fuera un lavado voluntario, pero realmente no era un lavado voluntario, entonces allá tenían que lavar el carro y obtener unos recursos. Cuando se hace la intervención de los lavaderos, empiezan a cobrarles en la ruta. Ahora que no va a haber plata en los buses, vamos a ver qué otra actividad se van a inventar. Y cuando ese es efectivo en una, por otro lado se le encuentran. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, este tema de la extorsión es el más rentable para la actividad delictiva y el más rentable para los ilegales. No tienen que invertir absolutamente nada. Si tienen microtráfico, tienen que invertir en la droga. Si tienen otras actividades, también tienen que invertir en ellas, en esta no tienen que invertir. Y aquí ha ocurrido un fenómeno. Cuando había unas organizaciones grandes en la ciudad, esas personas de esas grandes organizaciones, cuyo mayor fuente financiera era el microtráfico, el dinero surgía del gran capo hacia la parte de abajo de la organización. Es decir, hacia los sitios donde vendían la droga y después de para abajo. Sí. Hoy por hoy estamos viendo el fenómeno al contrario, porque no hay unos grandes capos, no hay organizaciones como las que teníamos antes. Ajá. Entonces, ahora lo que le dicen es de esos 5.000 pesos, de los 20.000 pesos, usted tiene que dar para arriba en la organización. Pero nosotros tenemos que estar también muy alertas en ese sentido. Y bajamos la extorsión y se aumenta el hurto de motocicletas. Y atacamos el hurto de motocicletas y se nos incrementa el fleteo. Atacamos el fleteo y se incrementa otro, pero si tomamos el contexto, hoy por hoy, el cerco que estamos tendiendo con toda la efectividad de las organizaciones es bastante interesante en la ciudad de Medellín. Don Efraín, ¿ustedes qué piensan de esta campaña y cómo están trabajando en conjunto? ¿Qué le dicen sus conductores, los conductores pues, de la agremiación? ¿Qué dicen respecto a esta campaña y cómo les está yendo? A ver, todo lo que vaya orientado a brindarle seguridad, no solamente a los transportadores, sino a la comunidad en general, es bien visto. Y todos los conductores y toda la gente, cuando ven que la institucionalidad se hace presente, respiran con más tranquilidad. La insistencia es que sean campañas permanentes y no espontáneas, y que duren, vamos a ser exagerados, media hora, y entonces ya hicimos y desaparecimos. Sí. Muchas veces nos contentamos con la más mínima expresión. No, se necesita o se requiere es que la gente vea, no solo, repito, no solamente el sector transporte, porque esta es la ciudad que nos preocupa a todos, la acción permanente de las instituciones. De manera que cualquier actividad en ese sentido, como hablando paradójicamente, da respiro a todo el mundo. Y eso, al dar respiro, da tranquilidad. La gente trabaja con más ahínco, con más devoción, porque si no tiene que estar pendiente de otras cosas que van en contra de él, pues puede prestarle con la amabilidad que la gente requiere y que nos exige la ley el servicio a la comunidad. ¿Qué estrategia no se ha implementado que ustedes quieran proponer, que ustedes crean que es efectiva y se pueda proponer? A ver, nosotros somos muy respetuosos, porque nosotros de eso no sabemos, los que saben son las autoridades. Nosotros simplemente trasladamos las inquietudes. Ajá. Hemos encontrado en esta administración, y aquí el doctor Gustavo, muchas gracias, y obviamente a los acá presentes, la autoridad civil, nosotros y militar, nosotros hemos querido ser confidentes con la autoridad, y cada uno de los gerentes cuenta en su momento lo que le está pasando, y la autoridad ha sido muy consecuente con la situación, y se han logrado objetivos a muy mediano y corto plazo. Pero recordemos, como decía ahora, que esto no es solamente el transporte. El transporte es una parte esencial, como lo somos en otro tipo de generalidades. Lo que pasa es que, repito, como lo dije al principio, que por ser un servicio público, como tal, se presta obviamente para que sirva de experimento en muchas cosas. Ya vamos a tocar esos otros puntos, porque sí, de verdad que no es solamente el transporte, sino comerciantes, incluso personas que viven en unidades residenciales también son víctimas de la extorsión. Pero entonces, antes vamos a unos mensajes institucionales y los invitamos a que participen en Punto de Giro a través de @ Telemedellín, @ Punto de Giro. ¿Conoce usted algún caso de extorsión en su comuna? Respóndanos a través de Twitter. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre el tema de la extorsión, y es que esta campaña también se extiende a comerciantes y a personas, ciudadanos que viven en unidades residenciales que también se ven afectados por la extorsión. Teniente, hablemos un poco de esta campaña, pero ya ligada a las personas, a los comerciantes y a los habitantes de unidades residenciales. ¿Cómo es esta extorsión? Explíquemos un poco. Bueno, nosotros realizamos las campañas a nivel metropolitano, donde enfocamos la extorsión a todos los gremios y a todas las personas. Acá estamos hablando del tema de los transportadores, pero nosotros manejamos lo que es el sector comercio, los estudiantes. Todas las campañas que hacemos es porque la gente es vulnerable, toda persona es vulnerable a ser extorsionado. A veces la gente tiene la mentalidad de que solo extorsionan a la gente que tiene plata o a la gente que tiene un negocio. Hay modalidades de la extorsión que no solo son simplemente ir a cobrar la extorsión cuando pasa la ruta o ir a cobrarla al negocio. Hay una extorsión por llamadas telefónicas, que es la extorsión carcelaria. Puede ser víctima cualquier persona porque ellos marcan números al azar o números referenciados de tarjetas de presentación o del directorio. Pero la aclaración es que la culpa no es que el directorio sea el que no coloque el número solar porque va a tener la culpa de que me van a llamar, no. Simplemente lo que nosotros hacemos es eso, darle las medidas para que la gente no caiga en este delito. A veces la gente cae en el delito por desconocer el tema. Entonces hay gente que nunca recibió una llamada extorsiva y cae en el cuento que el bandido hace, porque él se mete en el cuento de engañar a la persona, de tratar de sacarle información. Entonces, cuando hacen ese tipo de llamadas carcelarias, en el volantico también está la modalidad sí que utilizan ellos. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen pasar por otras entidades, no van a llamar a extorsionarlo de primera vez, sino ellos utilizan otras maneras, se hacen pasar por bancos, se hacen pasar por empresas de telefonía. Entonces, ¿qué hacen ellos? Llaman y les dicen, en este cuadro casualmente también viene unos interrogantes que ustedes pueden utilizar para este tipo de llamadas. Hay gente que yo le marco al celular y con quién hablo y me da el nombre. Entonces, ajá, si usted me está marcando a mí, no tiene por qué preguntarme con quién hablo, porque sabe quién le va a contestar. Entonces, ¿qué hace el bandido en la primera llamada? ¿Con quién hablo? Con Marcela. Entonces, ya le sacó el nombre a la persona. En la siguiente llamada ya no le va a preguntar con quién habla, sino se va a hacer pasar por un banco. Entonces, doña Marcela, ¿cómo está? Usted tiene una cuenta de ahorros en el banco X, necesitamos actualizar su base de datos. Entonces, la gente, como le dijeron que era un funcionario de un banco, se confía y da la información. Ya tienen el nombre y la información personal de ellos. En la tercera llamada ya no van a preguntar con quién habla, ni se van a hacer pasar por un banco, sino ya los van a extorsionar. Entonces, ¿cómo está, doña Marcela? Yo sé que trabaja en tal lado, que tiene 2 hijos, que su esposo hace esto, hace lo otro, toda la información que usted mismo le brindó. Ajá. Y si usted no me paga los 2 millones que le voy a pedir, entonces yo atento contra su familia o le secuestro a su hijo o cualquier cosa que utilicen que ellos mismos le sacaron de la información que uno les brinda. Entonces estas llamadas extorsivas las hacen de las cárceles. Entonces la gente cae en eso, es por desconocer el tema. A veces se hacen pasar por policías, entonces los engañan, que es un familiar que iba en un vehículo con un amigo y que el policía le está haciendo una requisa, le encontró un arma de fuego, le encontró droga, y para no judicializarlo, entonces, deme 2 millones, deme 3 millones. Entonces, como le dijeron un grado de un policía, como le dijeron habla con la teniente Marcela, entonces la gente cree todo por el teléfono. Yo detrás del teléfono puedo ser cualquier persona, entonces la gente de pronto no conoce esta modalidad y cae en ese en ese juego del bandido de sacar la información. Ellos utilizan entidades de rápido acceso para enviar la plata. Ellos no utilizan los bancos porque tienen que hacer las filas, tienen que hay un control. Envía por unas entidades de gana, de envía, algo que sea de rápido acceso donde usted pueda ir a consignar la plata y ya después no hay nada que hacer. Entonces la gente desafortunadamente nos busca cuando ya vaya a enviar la plata. Entonces cuando ya van a enviar la plata y lo siguen llamando porque a veces los que extorsionan quieren más, cada vez quieren más. Entonces consignó 500.000 pesos, entonces como esa persona me dio plata, le puedo sacar más plata. Ajá. Entonces siempre buscan seguir llamando para seguirlos engañando. Entonces la gente desafortunadamente nos busca cuando ya han enviado la plata. Cuando ya han pagado. Sí. Ajá. Entonces la idea es que cuando ustedes reciban llamadas extorsivas, que se gana un premio, envían mensajes de texto, ellos utilizan cualquier modalidad, ya sea de llamadas, un texto que se ganó un vehículo, que se ganó un viaje, que se ganó cualquier cosa. Esa gente es la que está haciendo que usted le dé la información que ellos necesitan para extorsionarlo. Entonces, siempre va a ser el juego de ellos de tratar de engañar a la gente. Teniente, muchas gracias. Tenemos Juan Marino, se escribe a través de nuestras redes sociales, dice, es triste saber cómo en canchas sintéticas de la ciudad se le cobra a los clubes deportivos, en canchas sintéticas públicas. Secretario, ¿conocen de esos casos? Sí, conocemos de esos casos y precisamente lo que pedimos es que se denuncie, que la denuncia sea una denuncia que amerite una apertura de una investigación. Pero como no se hace, como le digo, sí, estamos en la construcción de la confianza con las personas, ya hay unos grupos de inteligencia que están precisamente en ese sentido, trabajando en esas canchas y en instalaciones deportivas. En muchos de esos sitios hay combos que cobran por la utilización de los espacios públicos y sobre todo de los espacios deportivos, y en eso está un trabajo importante. Secretario, y es que precisamente yo creo que este es uno de los delitos más difíciles porque la gente no se siente extorsionada, a la gente le parece que pagar una cuota pues dar 10.000 pesos o dar 5.000 pesos semanales al muchacho que pasa cobrando en el barrio es normal, que eso es parte del cuidado del barrio. Entonces, digamos que la gente no se siente extorsionada y este es uno de los delitos más difíciles para ustedes. Es muy complicado, pero eso también tiene que llamar la atención. Si la gente le está pagando a una persona por seguridad, ¿qué es lo que la persona demanda? Seguridad. ¿Y quién le tiene que la seguridad? La tenemos que brindar nosotros. Ajá. Entonces, ahí es donde tenemos también que ser conscientes, ¿no? Y tenemos que apoyar mucho a las autoridades, porque lo que hace precisamente la alcaldía, y hay que hacer un reconocimiento importante al Concejo de la Ciudad, sí, que es quien finalmente asigna los recursos, ¿no? Es que nos han dado los recursos suficientes como para que nosotros apoyemos las instituciones que son las encargadas de la seguridad ciudadana y la seguridad de los ciudadanos, precisamente en nuestra ciudad, para que la gente se sienta segura, para que se sienta acompañada y para que sienta que puede confiar y que la tranquilidad que necesita se la brinde es la autoridad legítima, no ese bandido que está utilizando el miedo y utilizando la necesidad de la gente para sacarle una plata, como le decía ahora y teniente. Nos preguntan también a través de redes sociales si los buses tienen cámaras. No todos los buses tienen cámaras, pero sí hay varios que las tienen y que se están implementando. Ajá. Porque eso es lo que se ha denominado en términos generales el componente tecnológico dentro de la actividad transportadora, sí, que no solamente va a estar ligado con cámaras internas, sino también con otros elementos que van a transmitir información, que de pronto eso es lo que va a crear una especie de prevención y esperamos crear la disuasión en la acción. Ajá. A través del desarrollo tecnológico. El recado electrónico no se hizo solamente para evitar el robo, se hizo también para agilizar el servicio, para desarrollar la operación desde un punto de vista tecnológico. Pero una de las consecuencias colaterales, además de la evasión que tenemos nosotros por muchas razones, es la de que el conductor no se vuelva en un cajero, o lo que decimos nosotros, en una caja menor para quienes lo ven muy disponible y llegan por la plateca. Claro. Pero ese desarrollo tecnológico viene impregnado de un montón de acciones que están totalmente correlacionadas con la operación del transporte. ¿Y hay quien le haga seguimiento a esas cámaras? O sea, eso es, constantemente está siendo monitoreado. La cámara como tal tiene un monitoreo unas veces en tiempo real y otras veces posterior. Ajá. Porque es que no hay una central como tienen las autoridades. Nosotros no, claro, los recursos nuestros todavía no llegan hasta allá, sino que por eso vamos a mirar la posibilidad de que con la autoridad se logren hacer estos convenios no interadministrativos, porque nosotros no somos oficiales, sino entre particulares y oficialidad, para ver hasta dónde podemos utilizarlos en beneficio de la seguridad, no solamente del transportado, sino igualmente del ciudadano, que es nuestro usuario cotidiano. Pero vea que don Efraín ya soltó la chiva, pues, que le íbamos a dar nosotros. estamos en un trabajo muy importante, y eso lo hemos hablado con ellos, ¿no? Esas cámaras se pueden conectar. Aquí se ha hecho una inversión muy grande en seguridad. Es decir, esto no es de esta administración ni de la anterior. Aquí vienen varias administraciones pensando en que la tecnología es lo que tiene que darnos el resultado final. Esas cámaras hoy son monitoreadas por una central que está en cada una, digamos, en cada una de las empresas. Sí. Esas se van a conectar a toda la red del 123. Buenísimo. Estamos haciendo pruebas. Miren, la policía, por ejemplo, tiene unos vehículos Duster. Esos vehículos tienen cámaras internas. Cada vehículo de esos tiene tres cámaras. Ajá. Esas cámaras hoy las estamos monitoreando. Y el siguiente paso es empezar a monitorear aquellas cámaras que tiene el servicio público. Con esas cámaras que tiene el servicio público podemos hacer maravillas, porque no solamente son disuasivas, sino que nos van a dar muchísima información. La ciudad hoy cuenta con una tecnología de más o menos unas 1.100 cámaras, pero adicionalmente tenemos tecnología también en cámaras con un software de última generación. Hoy podemos nosotros hacer identificaciones faciales, identificaciones de placas. Tenemos unas cámaras donde la base de datos de los organismos de inteligencia nos dicen cuáles son los vehículos que no deben estar movilizándose porque tienen algo pendiente. Una vez un vehículo de esos pase por una de esas cámaras, trae la cámara a primer plano, se identifica el vehículo, le anunciamos a la autoridad y el vehículo es detenido inmediatamente. Pero también sucede con los delincuentes. Si una persona pasa por una de esas cámaras, las cámaras están instaladas. Y hay veces me dicen, ¿usted por qué dice dónde? Porque la gente también tiene que saber que es que estamos haciendo cosas. Como ocurrió este fin de semana, por ejemplo, en el estadio. Exactamente. Ajá. En el estadio no hay sino 50. En el resto de la ciudad hay 30. Están en las terminales del metro, en las terminales de transporte, en los aeropuertos. Y esas cámaras identifican el rostro de las personas que tienen orden de captura, porque tenemos la base de datos hoy de la DIJÍN y de la SIGIN. Pero la tecnología va hacia allá, y lo que queremos es tener 100 cámaras más de estas para localizarlas y ubicarlas en los centros comerciales. No estamos hablando de Oviedo, del Tesoro, de Santa Fe, sino en los centros comerciales populares. En el centro de la ciudad hay más centros comerciales que los que hay en la comuna del Poblado y de Laureles. Y esas cámaras son en 3D, las que tenemos hoy son 2D y la gente tiene que ir en una filita, son 3D. Entonces una persona, un delincuente en Medellín no va a poder ir a un centro comercial, no puede ir a una terminal, no puede ir al metro, no puede ir al estadio, pues decir, claro, no es atractiva la ciudad para la delincuencia. Y eso es lo que venimos haciendo porque creemos que de esa manera nosotros tenemos una corresponsabilidad con las personas como las autoridades de policía del GAULA específicamente, que vienen haciendo una labor tan importante. Podemos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos la mejor gente, como lo tenemos hoy, no hacemos absolutamente nada. Así es, concejal, usted que está ahí tan pensativo. ¿Cómo están trabajando ustedes también de la mano de la alcaldía en toda esta prevención de delitos? De verdad que sí lo preocupa a uno la situación de Medellín, secretario. Y esa ha sido nuestra insistencia, nuestro debate en el Concejo de Medellín, que las instituciones, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Policía, los organismos de seguridad del Estado tengan las herramientas tecnológicas, tengan las herramientas con que poder actuar jurídicamente también en el evento en el que se proceden a dar capturas, en el momento en que se proceden a dar positivos frente a los delitos, porque de verdad que es una preocupación para la ciudad todo lo que ha venido sucediendo en materia de hurtos. El tema de las redes sociales se ha convertido también en un apoyo muy importante para las instituciones, porque la ciudadanía está entendiendo y ha encontrado tal vez en este mecanismo, secretario, una de las formas de poder comunicarle a las instituciones del Estado lo que está sucediendo en la ciudad. Por eso el Consejo de la Ciudad ha venido estudiando y analizando permanentemente la manera de dar, de alguna manera, las herramientas necesarias para que ustedes como instituciones del Estado puedan hacer su labor, y de verdad que celebramos porque a pesar de que la ciudad de Medellín, como lo hemos dicho siempre, ha tenido una historia muy grande en materia de ilegalidad, de criminalidad, pero también de falta de oportunidades. Entonces, que sea también este programa la oportunidad para decirle a los jóvenes que están en este momento en los grupos armados, que están delinquiendo, que ese no es el camino correcto. Este gobierno tiene una propuesta muy importante para los jóvenes, para que se puedan formar, para que se puedan estudiar, para que puedan trabajar. Es el caso del Fondo para la Educación Superior, que en la gran mayoría de las comunas existe ese rubro, para que la gente de los barrios populares, como lo soy yo, yo soy de Santa Cruz, de una comuna, tengan la oportunidad de poder acceder a la educación superior, a la educación tecnológica, a la educación técnica. Y también existen programas muy importantes como el que tenemos en desarrollo económico, que es el Banco de las Oportunidades, donde usted joven que en este momento nos está observando, usted mujer que está en el barrio, tiene la posibilidad de acercarse a la administración, y si tiene una idea o un proyecto económico, allí la van a capacitar, allí le van a dar esa oportunidad que usted necesita, inclusive el recurso económico para que usted pueda montar su propia empresa, para que usted pueda montar su propio proyecto. Tal vez, si nosotros atacamos, digamos, estos delitos a través de propuestas sociales, yo creo que vamos a contribuir también a que en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el país, no solo se reduzcan, porque no solamente es de indicadores, sino que desaparezcan. Hay algunas personas que piensan que el delito hay que atacarlo de alguna manera violentamente como se presenta. De verdad es que nosotros en el Consejo de la Ciudad, tú lo preguntas, estamos muy contentos porque nuestra policía, porque nuestro ejército, porque nuestros funcionarios están actuando con respeto a los derechos humanos. Así sea el criminal más criminal de la tierra, tiene derechos. Y en ese sentido hemos nosotros en el Consejo de la Ciudad debatido demasiado, hemos analizado. Creo que el secretario ha ido este año por lo menos unas 50 veces para explicar las diferentes situaciones que se presentan, los temas de violencia, el tema del centro, el tema de los barrios de Medellín que hoy presentan un alto índice de violencia. Yo creo que este tipo de situaciones también hay que contrarrestarlos con propuestas sociales, con posibilidades, con alternativas, porque lo decía el secretario, en los barrios de Medellín el amigo no es el de la banda, no es el que está en la esquina, el que le da una oportunidad o te da una cantidad de dinero. El amigo tiene que ser primero que todo tu familia, tu papá, tu mamá, tu núcleo familiar, y posteriormente pues los programas de la administración municipal que se están presentando y que creo que son una oportunidad muy grande que deben de tener muy claro antes de ponerse en la delinquir. ¿Conocen ustedes algún caso de extorsión en su comuna y cómo podemos los ciudadanos contribuir a disminuir la extorsión? Respondan a través de @telemedellín #punto de giro. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre el tema de la extorsión y la campaña Yo no pago, yo denuncio. Y precisamente el secretario hablábamos que la mayoría de los casos de extorsión salen avantes, o sea, esto siempre se resuelve a favor de los ciudadanos. ¿En qué porcentaje? Pues en los que se han hecho, y cuando los programas y las investigaciones son estructurales, yo le diría que es en un 100%. pero son investigaciones que se demoran entre 12 y 18 meses. Ah, entonces ahí sí hay, digamos, una gran labor de los grupos de inteligencia. Ajá. Pero aquí también, mire, vale la pena resaltar una cosa. Los programas de seguridad tienen que tener ese componente social precisamente. Esa persona que está cobrando los 50, los 20, los 30 mil pesos, que está extorsionando, usted tiene que dar una opción. Y cuando nosotros hablamos de seguridad en la ciudad de Medellín, y lo sabe muy bien pues nuestro concejal, hablamos de una seguridad integral. Cuando nosotros apoyamos las instituciones, entramos con toda la fuerza necesaria, pero también llegamos con todos los componentes sociales. Hoy, por ejemplo, tenemos 1.500 niños que están siendo atendidos. Esos jovencitos, el programa lo hemos llamado la prevención del reclutamiento. Esos jóvenes tenían la posibilidad de ser reclutados por grupos delincuenciales. Sí. Hoy lo estamos atendiendo, estamos mirando qué escolaridad tienen, estamos apoyando a sus familias, estamos prestándole acompañamiento psicosocial, pero lo estamos haciendo nosotros también. Y usted no se imagina el gran trabajo que en ese sentido hace la policía, infancia, adolescencia, por ejemplo, Presi. Uh-huh. También los grupos excelentes de policía que trabajan y que han entendido cuál es el proceso y cómo se debe hacer. Porque ese acompañamiento y ese trabajo, como le decía anteriormente, que nosotros que tenemos que hacer, esos espacios que hoy están copados por la ilegalidad, lo hacen ellos porque nosotros no estamos presentes como instituciones legítimas. Claro. Y ese espacio que nosotros nos tenemos que ganar, y es el gran reto, estar en todas partes. Sembrar para el futuro. Y así cuando estamos hablando de extorsión, vamos a hablar entonces también de cómo combatir la extorsión, pero con acompañamiento a esas personas que están haciendo del delito una posibilidad de construir un proyecto de vida. El proyecto de vida de estos jóvenes tiene que construirlo en la legalidad, sabiendo que existen instituciones legítimas constituidas para brindarles bienestar y más que eso, para proporcionarles un futuro en la legalidad. Abrirles la mente y que se sientan apoyados. Eso es. Es que eso es muy importante, como lo decía el señor concejal. Y extraordinaria la labor que se hace consiguiendo las cámaras, porque todo eso nos sirve, consiguiendo todos los elementos técnicos para desarrollar unos mecanismos de mayor cubrimiento. Pero igualmente es importantísima la labor social que hay que desarrollar con las comunidades. Yo recuerdo que por ahí había una frase que se ponía en algunas partes y no volvió a aparecer: educar al niño para que no tengas que castigar al adolescente o al hombre, el mayor. Del mañana. Del mañana. Entonces, si trabajáramos en función de esos niños que están por ahí, ya sirviendo de informantes, sirviendo para otras cosas. Yo no digo que se solucione el problema ya, pero para un futuro, ya que el de nosotros no ha sido solucionado, sí sería una esperanza de vida y una esperanza de calidad de vida para los que vienen. La verdad que yo creo que una de las cosas igualmente es el presupuesto con orientación a lo social, para poder tocar temas de fondo que vayan a dar sus réditos en un futuro y que esa tranquilidad y esa paz sean los elementos básicos de la familia. Ahí tenemos en esencia considerable como importante. Así es, doctor Efraín. La verdad es que hay que registrar con satisfacción, por ejemplo, le decía yo al secretario, ayer asistía yo a una misa que se ofreció en el barrio Aranjuez, porque estaba el día de ayer cumpliendo exactamente 60 días sin un solo muerto en la Comuna 4, que comprende los barrios de Aranjuez, Campo Valdés, Miranda, Sevilla. Y esto ha sido fruto del trabajo y el liderazgo que viene realizando primero el gobierno local, en cabeza de nuestro alcalde, de nuestro secretario, pero también de una institución muy importante como es la policía. Y sea esta oportunidad para reconocerle a la Policía Nacional esa labor tan importante que vienen realizando desde un programa muy bonito que ellos manejan, y es el tema de la policía comunitaria. Permanentemente están haciendo un acercamiento a la comunidad, a los miembros de la Junta Administradora locales, a los miembros de las JAL, a las diferentes instituciones, los están ubicando en las diferentes comunas con el propósito de empezar a hacer programas y proyectos con ellos. Es decir, lo que venimos haciendo de acercar la institución a las comunidades, de mostrar a la policía como esa policía amiga, como esa policía cercana, de mostrar al gobierno local, a nuestro secretario. Nuestro secretario no es un enemigo, al contrario, es un amigo al que podemos llamar y contar permanentemente las diferentes situaciones que se van presentando en la ciudad. Y al alcalde, con mayor razón, es un alcalde que camina los barrios, que camina la ciudad, que permanentemente está en contacto con las personas. Yo creo que es un mensaje muy importante que nosotros estamos dándole a nuestros ciudadanos. Ese eslogan de yo no pago, yo denuncio, es algo muy importante que nosotros tenemos que meternos en la cabeza. Nuestros amigos son las instituciones del Estado, y ha sido el Concejo de Medellín, y hay que recalcarlo y enfatizarlo. Hombre, nosotros no podemos seguir alimentando la cultura del crimen como una opción o un proyecto. Nosotros tenemos que dar como Estado programas, proyectos, y eso es lo que hemos querido, y por eso aprobamos, o vamos mejor a aprobar, este mes de noviembre, cerca de 4.3 billones de pesos, ¿sí? De los cuales van a ser invertidos en temas sociales, en deporte, en cultura, en educación, sí, en participación. O sea que, amigo joven, amigo que está en este momento al margen de la ley, que estás en la ilegalidad, tenés todavía la oportunidad de salirte de ese tipo de alternativas, de ese tipo de espacios que no conducen a nada. Creo que este es la oportunidad, y sea esta la oportunidad por medio de este programa, invitarte para que no sigas ese camino, porque ese camino de verdad que no te va a llevar a nada bueno. 60 días sin un muerto en Aranjuez hace unos años era algo casi impensable, pues un sueño muy difícil de cumplir, inimaginable. Ya vamos finalizando, Teniente, recordemos por favor a la gente los números telefónicos a donde debe denunciar. Y tenemos una pregunta rápidamente de Daniela González: ¿cómo tener confianza al denunciar cuando muchos policías trabajan con los delincuentes? Respondámosle, sí, señora. A Daniela. No es un secreto que obviamente hay policías corruptos que hacen dañar la mala imagen de los que sí queremos trabajar. Cuando tengan un problema de esos, también pueden denunciar, pueden llamar al 123, dar la información. Ellos tienen un número de chaleco, tienen un número de motocicleta, brindar esa información para que nosotros también tomemos la medida con el policía que está haciendo quedar mal a los policías que queremos hacer el trabajo bien. Entonces ellos también pueden denunciar y ayudarnos en eso. Perfecto. Por último, le queríamos mostrar la campaña que realizamos el mes de octubre, la hicimos, sí, con el sector transporte. Este sticker se les pegó a los buses con la línea 165, estamos haciendo la campaña Yo no pago, yo denuncio, para que la gente conozca la línea y nos pueda llamar. A veces la gente no conoce ni siquiera el 165, que es la línea de nosotros. La estamos pegando el sector transporte a nivel metropolitano, apenas hicimos el lanzamiento hace como 20 días. Algunos buses las tienen pegadas, estamos haciendo ya las alianzas para poder llegar a los otros empresas de transporte para que todos los buses tengan este sticker pegado en la puerta y el parte de atrás. Don Efraín. Ratificando el hecho de que la seguridad es compromiso de todos, no solamente de la autoridad. Igualmente ratificamos la propuesta de que qué bueno un montón de programas sociales que vayan a la cuna, donde ese niño que apenas está pataleando y chillando muchas veces por hambre, a ver cómo podemos ayudar a solucionar sus problemas y no tener que estar haciendo, como nos toca a nosotros hoy, buscando recursos económicos, trasladando partidas para reforzar seguridad. Y la seguridad es como el presupuesto que sea, y el resultado no se ve ahí mismo, se va viendo en la medida que esto se vaya efectuando. Por eso yo quisiera ratificarle, y aprovechando que con el doctor Federico, la comunidad le vamos dando cada día mucho más apoyo, que creemos en que esos programas que se solicitan en las comunas, en los barrios, no solamente en Aranjuez, sino en todo Medellín, son la mejor semilla para evitar la problemática que tenemos. Secretario, 30 segundos, conclusión. Una sola, seguridad integral. Seguridad con apoyo a las instituciones, a las instituciones de seguridad y de justicia, y con programas sociales para que las personas vayan entendiendo que su proyecto de vida, y sobre todo los jóvenes, lo construyen en la legalidad. Decirle a los ciudadanos, a todas las personas, que este es un gobierno que está pasando de la esperanza a la confianza. Agradecerle a nuestro secretario su labor, es un hombre incansable, todos los días está en procura de este tema. Celebro mucho lo que ha venido haciendo con las instituciones, con los transportadores, con los gremios, con los bancos, con todo el mundo, porque yo creo que tenemos que tener nuestro aporte. A la Policía Nacional, muchísimas gracias por esa labor, a ti por este programa tan importante, tan educativo, que genera cultura política, y a todos los ciudadanos, de verdad, aprovechemos esta oportunidad tan grande de salir adelante, y sea esta la oportunidad. Todos un saludo, muchas gracias. Concejal, muchas gracias, y muchas gracias también a todos nuestros televidentes por acompañarnos en Punto de Giro. Recordemos el número telefónico 301-699-3292 para que denuncien sus extorsiones. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.